Aunque no lo parezca, soy Katie. Y hoy les quise traer un video de Halloween inspirado en Walking Dead, por eso estoy así como un zombie. Es súper, súper fácil de hacer. Créanme que es más fácil de lo que parece. Así que aquí se los traigo, espero que lo disfruten mucho, 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 mucho. Y si lo recrean, ya saben, por favor, déjenme su fotico en las redes sociales para yo ir a chismear, que me hace súper, súper feliz. Así que no hablo más y los dejo con el video. Lo primero que vamos a necesitar es un kit de Queen Face Paint o pintacaritas, y es súper económico y lo puedes conseguir en cualquier piñatería o tienda de artículos de Halloween. Vamos a empezar tomando un poquito de color verde y blanco y lo mezclamos sobre nuestra mano y lo vamos a distribuir muy bien por todo el rostro, el cuello, y lo vamos a difuminar muy muy bien con una esponjita para así comenzar a darle a la piel un aspecto de tejido muerto y putrefacto. Ahora, tomando un poquito de azul y púrpura, vamos a darle a nuestros ojos un look un poco más necrótico y envejecido, y para eso lo aplicamos en el párpado superior y en el inferior a toquecitos y lo vamos difuminando muy bien. Yo quise aplicar un poquito más sobre el resto de la cara para darle más dimensión al rostro. Con los mismos colores y ayudándonos con nuestros dedos, vamos a marcar el borde inferior de nuestros pómulos para definir mejor el contorno, y esto hará que el rostro se empiece a ver más delgado y demacrado. Con un poquito de color rojo y púrpura, haz que tus párpados se vean súper inflamados y cansados, así como de muerto. Y aplica un poquitito más en la parte inferior del labio y en las comisuras labiales para darle un aspecto súper sucio y cansado. Quise agregar un poquitín más de azul en los labios y me voy a enfocar sobre todo en el labio inferior, y aquí lo que quiero es empezar a darle ese aspecto cianótico típico de zombie, así que intenta jugar con los tonos azules y púrpuras y extiéndelos un poco hacia la barbilla de modo que parezca que acabó de echar un buen mordisco. Y como eres un zombie, obvio que quieres una boca súper sangrienta, así que agrega todo el rojo que quieras en la parte interna de tus labios y agrega un poquito de negro para crear espacios de tejido muerto. Con un poco de sombra color marrón y negra voy a intensificar las ojeras para que se vean aún más reales, y es súper importante difuminar muy bien los colores ya que quieres ser un zombie de verdad. Y no olvides tus párpados superiores para que se vean bien necróticos. Y antes de seguir, voy a aplicar un toquecito de polvo traslúcido solo para sellar el maquillaje que ya tenemos. Y ahora, con ayuda de una brochita y mezclando sombra marrón y negra, voy a profundizar aún más el contorno, y lo que buscas es intensificar tus líneas naturales para verte mucho más demacrada y de aspecto como huesudo y feo. Voy a hacer exactamente lo mismo con mi cuello, y el truco es oscurecer tus sombras naturales. Tu cuerpo tiene que verse seco y marchito, así que colócate frente a una luz y moviendo tus hombros hacia adelante vas a empezar a notar todas esas sombras que dejan tus huesos y músculos, y ahora solo tienes que aplicar un color oscuro para hacerlas ver más marcadas y de aspecto cadavérico y descompuesto. Con otra brochita recuerda ir difuminando todo muy bien para darle un look mucho más real. Voy a seguir marcando todo el contorno del rostro, y el procedimiento es exactamente igual que cuando aplicas tu contorno diariamente, solo que con colores mucho más oscuros, así que simplemente vas a irlo aplicando poco a poco y difuminándolo muy bien.
Y para darle un look más ahumado y como sucio al rostro, quise aplicar un poquito de sombra café en las esquinitas de la nariz y con el dedo se me ocurrió aplicar un poquito más de face paint morado y rojo para hacerlo ver mucho más real. Quiero darle un toque más realístico al rostro y que la nariz se vea mucho más sucia y descuidada, así que voy a aplicar sombra negra a forma de contorno y luego se me ocurre que sería buenísimo aplicar un toquecito de corrector para iluminar esas zonas claras y crear un mayor contraste de colores. Y como quieres verte en estado de descomposición, uso una esponjita como esta y mezcla un poco de face paint amarillo, gris y verde para crear un rostro escamoso y con un aspecto como podrido y desaliñado. Y esta sin duda es mi parte favorita y vamos a crear unas heridas súper sangrientas y solo necesitas unas hojitas de papel de baño que las vas a separar para hacerlas más delgaditas y vamos a aplicar un poquito de látex sobre las zonas donde deseas hacer tu herida. Ahora con tus manos recorta trocitos de papel y colócalos donde tú prefieras. Yo voy a hacerlo cerca de la boca y la idea es colocar de 2 a 3 capas de papel, siempre aplicando un poquito de látex entre ellas para que se peguen mejor y luego déjalo secar de 5 a 10 minutos. Cuando esté durito ya puedes trabajar sobre él, así que corre por una tijera. Y vas a empezar a cortarlo y ten muchísimo cuidado porque literalmente te estás cortando a ti mismo. Así que con mucho, mucho cuidadito, siempre con la puntita de la tijera hacia arriba, levanta el papel y ve haciendo cortes muy chiquititos poco a poco. Lo que buscas es lograr que el papel pase desapercibido y que parezca tu propia piel, así que vas a aplicar tu base como de costumbre y un poquito de corrector y lo vas a difuminar con una esponjita para que parezca tu piel real. Y un paso súper importante es aplicar un color oscuro en la base de la herida, ya que se supone que es tejido muerto, así que aplica tonos cafés, negros y grises y luego aplica un poco de face paint rojo para hacerla parecer más inflamada y sangrienta. Y si tienes un creyón o labial rojo, úsalo para rellenar el fondo de la herida y hacerla ver más jugosa y fresca. Ya luego solo deja volar tu imaginación y juega con los colores rojos, marrones y púrpuras para hacer ver tu herida mucho más inflamada y crear zonas de hematomas simulando traumatismos y daños en la piel. Y para hacer un zombie aún más real, quise hacerme otra herida en el cuello simulando un mordisco de zombie y es exactamente el mismo procedimiento. Y sé que esta parte puede asustarte mucho, pero en realidad no es tan difícil como parece. Les prometo que podrán hacerlo sin problema. La primera vez que yo lo vi me asustó mucho, pero en realidad no es tan difícil como se ve. Y aquí estoy creando, como ven, un hematoma y le estoy extendiendo hacia la oreja para que verdad parezca que una boca ahí tratando de morder. Y por supuesto, en el inicio de la herida, un poco más de rojo intenso para que parezca sangre. Y si eres un zombie de verdad, no puede faltar la sangre, así que quise aplicar un poquito primero con la esponja, pero sin duda el toque final se lo da un buen chorro de sangre justo en la zona de la herida. Uy. Puedes ponerte creativo y crear zonas de raspones o hematomas donde quieras. Yo quise crear este en la frente y se ve como un raspón muy fresco. Y así de fácil y en solo minutos ya eres un zombie. Y ahora solo falta una cosa. Tu próxima víctima. Uy, tengo niños.
injerto de piel, ¿qué tal? Si están los vecinos ahorita. Nos van a correr esta vaina, ¿viste? Nos van a correr. Y yo misma me puedo ver en el espejo. No, 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 mi amor, está pegado. No, no, no. Quiero el divorcio. Y el que no se suscriba, le salgo en la noche.